El señor entra abrazado con una dama despampanante al restaurante, 1,80 m, un vestido pegado al cuerpo, tacos altos, se sienta en una mesa, viene el mozo y le dice, señor, ¿qué se va a servir? Bueno, yo me voy a servir un plato de centollas y una botella de champán. Ajá, y su señora, y a mi señora, mándale un fax y decir que le estoy pasando de la reputita madre con el gato este que me levanté, que después de aquí le voy a pegar una flor de costa y le voy a dejar el olor como un mezclador cartográfico y no voy a parar hasta que se me salga el pellejo de la pizza. Los huevos me quedan colorados de marcarme la reserva. Y ahí me voy a dar la vuelta olímpica. Romper el orto, porque me llego con este puto patrio, me corto la pizza, le tiro los chanchos y llamo yo a los móviles crónicos. Escuchame una cosa, estamos en un programa a la tarde y no podemos decir esas palabras. Podés hacerlo de vuelta, pero como decían los chicos, así, de reírnos. No era la señora del tipo. No. No digas, feliz, no digas malas palabras. ¿Eh? Una puta se estaba agachando, no era la señora. No, entonces, no es la idea. No es la idea. No es la idea. Y no tenés ni idea si el mozo la confunde con la señora y no era la señora. No, contaba así, pero como el del tallarín y todo eso. Claro, chistes pedorros que vayan con el programa. Necesitamos, por ejemplo, qué sé yo, como hicimos nosotros, todos así de qué se parece a. ¿No tenés uno de esos? ¿Qué se parece? Eso, uno que se parece. Uy. Que uno va para Chacarita y el otro a Leandro Alem. No, muy fuerte, la verdad. ¿En qué se parece la memoria al culo? Que si te rompo el culo no te he olvidado nunca de mí. No entendiste. ¿No me entendiste lo que te dije antes? No me hagas. ¿Vos tenés la capacidad de discernir ¿cómo? Si el chiste es bueno o malo. ¿Cuál es el problema tuyo? ¿Las malas palabras? Sí, ya te expliqué. No me entendiste. Está bien. Un chiste bueno en el bar, en la tele, en Canchaca, en Sri Lanka, en el Yachtel Time, sabés, en todos lados. Sí, un chiste de televisión. O sea, no te estoy diciendo nada nuevo. ¿En qué se parecen las mujeres a los libros? Ahí está. Los usas sin forro, se llenan de polvo. No. Ahí no tenés malas palabras. Vos me seguís jodiendo. Bueno, ya te lo dije antes. Ya te dije, es mi primer programa, estamos cortos de tiempo. ¿Querés una cuarteta? No. Una cuarteta picaresca, octosílaba, con rimas alternadas. ¿Tiene humor? Sí, más vale que tenga humor. ¿Cómo es? Y al pedo empujar cuando la pica es corta porque la concha se desespera y los huevos ya hacen torta. Es un pelotudo, loco. ¿Querés un chiste normal? No. El marinero que le dice al capitán, capitán, en esta tripulación no hay un puto, no se dio cuenta porque le chupé la pica y tiene gusto mierda. No, no, no.